Hola, hola y bienvenidos al siguiente episodio de Yomawari, Midnight Shadows. En el último episodio, para quienes no recuerdan, pues estuvo persiguiendo el peluquero, el hombre de la tijera que solo nos quiere cortar el cabello. Ponerse ahí por acá. Pero ya no está. Bueno, pues es lo que hay. Vamos a seguir avanzando. Tengo mucha curiosidad por ver qué hay más adelante. Dice, hay un montón de trozos de madera atados. De todas las personas en el mundo, ¿qué tengo que sufrir yo este mal? No puedo soportarlo más. Es lo que pone. Yo no lo entiendo. Pues solo que no me acuerdo ni de cómo se apaga la linterna. Ah, sí, vale. Un pequeño tutorial aquí antes de que empiece la acción. Champiñón misterioso. El color de este champiñón es tan raro que parece un montón de pintura mezclada. Me dijeron que me olería la tripa, así que no me lo comeré. Me parece correcto. De las decisiones más acertadas que has podido tomar. Ahí puedes quitarla de salir hasta ahora. Por aquí como que ya estuve, ¿no? Como que me suena esto y a la vez no. Miento. Otros otras he encontrado. Un trocito muy extraño de alguna cosa. No puedo ni imaginar qué forma tenía originalmente. Me pregunto qué será. Bueno, creo que estoy donde vimos los fuegos artificiales. Aunque se me hace extraño. Porque en teoría aquí debería estar la tumba del perro, ¿no? De Yui. Bueno, de uno de los dos perros de Yui. ¿O es posible que esté al lado? Creo que hay algunas palabras escritas en este viejo letrero. Atesora tu vida. Si tienes problemas, llama a este número, por favor. Sin ánimo de no salgas a esta hora a la calle. Oh, sí. De esto me acuerdo. Ven a mi tutorial. Trozo de papel 6. Es una nota que alguien dejó.
Dice, no me importa lo que ocurra, tengo que salvarlo, sea como sea. Me representan esas palabras en este momento. Como que tiene mucha distancia estos bichitos, ¿no? O sea que palpita desde muy lejos. No lo veo. Joder. Es que sale de la nada. Vale, es por acá. O estatua. ¿Quién? Vaya. Ese era el campaneo. Dar una moneda a la estatua de Giza. Ya en las estatuas podemos confiar. Yui. Yui. Estás... ¿Por qué? Paro. Me has estado buscando. Yui. Estaba tan sola. Yo también, Yui. Paro. Haru, 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 Haru. Estoy tan sola, Haru. Por favor, estoy tan sola. Dijiste que seremos amigas para siempre. Siempre estaremos juntas, ¿verdad? Hicimos esa promesa, ¿verdad? Yui. Siempre, 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 siempre. Y no sé qué chingados, pero... No mames. Huyo, no huyo. Qué buenas amigas, ¿no? Si no te intentó matar tu amigo, no tuviste infancia. Buena cosa. Cuando se teletransporta. Vale, me dejó interactuar con ella una vez.
Ahí es lo que me da cosa. Concentración máxima. Ahí estoy empezando a dudar. Pero si hay cosas nuevas. Haru, Haru, Haru. Hicimos esa promesa, ¿verdad? Haru, Haru. Ahí. Haru, 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 estoy tan sola, Haru, Haru. Haru, por favor, estoy tan sola. Ya me quiero ir, ¿eh? Señor Stark, ahora sí me quiero ir. Haru, Haru, Haru. Yo. Haru. Vida de Chaco, por favor. Adiós. Lazo de lluvia encontrado. Dice lazo de lluvia. Es el lazo rojo que Yui siempre lleva en la cabeza. Cuando lo miro me duele el pecho y me pongo a llorar. O sea que se convirtió en eso. Es un letrero viejo. En la montaña, si oyes una llamada, no respondas. Da igual cuánto oigas, ignóralas absolutamente todas. ¿Qué quiere decir eso? Y es. Eso es. Hay un papel cuidadosamente colocado encima de una pequeña sepultura. Ah, la carta de Yui. Debería leerla. El verano está a punto de acabar. Me llamo Yui y voy a una escuela de primaria. Ayer, mi perro murió. Está siendo duro. He llorado un montón. Primero falleció mi padre y ahora mi madre actúa de forma extraña.
Por eso me aferraba tanto a Haru. Todo habría ido bien si Haru hubiera sido mi amiga para siempre. Pero cuando se acabe el verano, Haru se mudará a un pueblo lejos de aquí. Todas las cosas que quiero se alejan de mí. Decir adiós es muy doloroso. No puedo más. No quiero nada más, nunca más. Has recogido la carta de Yui. Yui está Yui, todo es culpa mía. Se pulsa arriba, izquierda, abajo para moverte. No me deja correr. Mantén pulsado E para correr. Mantén pulsado Q para ir de puntillas. Si la niña ve un objeto interesante, un interrogante aparecerá sobre su cabeza. Cuando esté cerca del objeto, el interrogante se convertirá en una estrella. Mientras la estrella esté visible, puedes interactuar pulsando Z. Intenta recoger la piedra. Lol, ¿mis objetos? Púlsase para usar el objeto. El fin. ¿Qué dice Race?
Acércate. Ven a mí. Una nota. Mañana es el día de los fuegos artificiales. Le prometí a Haru que iríamos juntas. Haru se irá lejos de aquí. Pero espero que algún día podamos volver a ver los fuegos artificiales juntas. Aunque esté en otro pueblo, voy a escribirle un montón. Quizá vea a Haru el próximo verano. Esta nota. Yui. Sigue adelante. Por favor, no mires hacia atrás. Por favor, ven a mí. Solo un poquito más. Oh, Dios, la tijera. Señor Kotowari. Ya no oigo la voz. Gracias, muchísimas gracias. Espere. ¿Por qué? Me ha salvado. ¿Por qué le he llamado? Ah, me ha salvado porque le he llamado. ¿Por qué no podía soportarlo más?
Tijeras encontradas. Tijeras rojas, grandes y brillantes. Están muy afiladas. Creo que podría cortarme el brazo fácilmente. Aquí hay un agujerito. Entramos. Es una telaraña roja. Es enorme, nunca he visto algo así. Cortarla con la tijera. Ahora somos los peluqueros. A ver qué objetos tengo. Monedita, loco. Chuy. Bueno, parece que Chuy guardó partida aquí. Trozo de papel 2 encontrado. Dice, no puedo decir adiós a Haru. Mañana le diré que deberíamos quedar otra vez. Una especie de templo esto. Y les juro que no veo esas telarañas disque rojas. Se tropezó. Claro que sí. ¿Qué onda? ¿Y esto qué? Por aquí sale como para interactuar con algo. Ah, mira, aquí está. Maravillosa piedra. Ah, ya comprendo. Tutorial, tutorial. No corta, ¿eh? Algo me dice que esas telarañas me van a perjudicar mucho. Revélame el camino. ¿No se escucha el juego? ¿O solo el paro cardíaco? A ver, momento. Ay, sí es cierto, no se escucha el juego. Permitidme un momento.
Ahora se escucha. Ahora se escucha. Creo que ahora sí. Ya. Es que me acabo de dar cuenta que el OBS estaba muteado. Te pregunto una cosa, Rafa. ¿Me escuchaba yo hablando o no? Bueno. Ah. Oh, pues qué triste. Se perdieron las campanitas. Ay, que había muy buen ambiente atrás, ¿eh? Bueno, continuemos. Gracias, Race, por comentarlo, hombre. Racer dice: Herbert estaría súper emocionado por solo escucharte XD. Dame como el tutorial este. Dice: ese sonidito de corte de la telaraña me recuerda a los videos supuestamente graciosos de TikTok. Estoy pensando como en las cositas donde no hubo sonido, ¿no? Entre eso estuvo el combate, pues, como contra Yui. Eso se le puede decir combate, ¿no? Yui tira una piedra ahí. Y se esconde. Gracias, Ser. Pues bueno, Yui sabe lo que Dice: se hace, ¿no? O sea, yo hasta pensé que tenía apagados los audífonos. Fueron al menos 20 minutos sin sonido, pero solo tu voz. Por eso andaba perdido, XD. Sin monedas, ¿eh? Ya me estoy preocupando. Seguro baja la pata otra vez, ¿no? Pues vaya. Ya no puedo volver. Aquí hay algo. No, no lo veo.
Esa no es Yui y Haru. Está Yui sacando a Haru. Yo he estado aquí antes. Y entonces, Yui y yo, Yui, pone triste. Que seguir adelante. Oscuridad. Pero pasará de todo hoy, ¿eh? Acaba de crashear el juego, chicos. Momento. Sí, parece que es Yui sacando a Haru. Dice, se viene el plot twist. Lo que dice que ella estuvo antes aquí.
Vale, yo tengo que seguir adelante. A ver si no me crashea de nuevo. Ven, ven, ven y sálvame. Qué triste, qué triste. Poder salvarlas. Ven, ven. Ven conmigo. Yui. Espera. Ahí es lo que quiero. Qué triste, ven. Ven conmigo. Ven aquí. Que tiene tiempo. Racer dice, ¿y eso cómo lo esquivas? De El poder de la amistad. No sé. A lo mejor si es con tiempo. Ahí sí, te admito que me ha caído algo encima.
Diablos. Duro más la cinemática que yo. Dice, si te pones a pensar, ese jefe es la pesadilla de Banali, son puras manos. Ah, sí, es cierto. Pero la pesadilla de ella sería que lo dibuje. Creo que sí es con tiempo, ¿eh? No, pero yo creo que sí es con tiempo porque la niña se tropezó. O no sé si a lo mejor iba a saltar cinemática y al tropezarse me cayó la cosa esa y morí. Es como una especie de combo extraño. Creo que tengo que seguir el orden de izquierda, derecha, izquierda. Muy bien, qué bien. Lento. Lo bueno es que lo vamos a conseguir en la primera, ¿no, Rosy? Vale, como que hay más. Será del otro lado. Tiene que ser del otro lado y que luego me están matando porque me voy en dirección contraria. Oh, mira, un logro, 50. Creo que he muerto 50 veces. ¿Qué dices? Para un juego de este tipo, ¿es mucho o poco? La verdad creo que mucho. Dice,
Yo creo que... Lo que me gusta de este, del Midnight, o sea, de esta entrega, tiene como mini voces. Es que a pesar de que necesita como cierta tensión, que tienes que repetirlos, también pues interesante que haya como estos mini eventos. Ah, diablos. Me estaba campeando ahí el cosito. Tiene su parte buena y su parte mala lo de los buses. Pero a mí me gustan estos eventos personalmente porque siempre te dan como algo de más, no sé, es como paso esto, luego lo otro, luego lo otro, luego lo otro. Y te llevan así durante todo el juego. Entonces te mantienen siempre como en cierto grado de tensión. Sigues a la primera. Y no es tan difícil. Y yo creo que el tiempo sí es un factor. Te diste cuenta y me mató una cinemática, sino que está tomándolo con calma para ver si de pronto haciéndolo bien funcionaba, pero no, si sí, ya hay tiempo, ¿eh? Entonces pues nada, a correr, regeneramos estamina. Dice. No, pero esa tiene puño azul, Rosé. Bueno, empezamos. Y primera nomás. Pensé que pasaba por arriba, pero no. Cinemática. Creo que me quedé sin tiempo.
Racecer. Dice. ¿No será que esa es una trampa? Igual el jefe te dice que vayas a esa. Creo que salen en orden. Primero izquierda, luego derecha. Luego izquierda de nuevo. Luego derecha. Sí. A lo mejor y no. Vamos a ir al fondo a la derecha a ver si llegamos allá. ¿Dónde estamos? Bueno, pues aquí ya nos excedemos del tiempo, ¿no? ¿Y a dónde huyo? Esa es la pregunta. Racecer. Dice. Pero yo no alcanzo a ver alguna zona segura. ¿Será que toca tirarse de cara al jefe? Creo que aquí todo a la izquierda o no sé. Vamos a probar cosas. Es lo que hay. Pero es aquí. Dice,
Creo que la trampa esa se activa cuando te pegas al pilar ese de tela de araña. No creo que los objetos funcionen, la verdad. A lo mejor hay un espacio en la parte de abajo que no hemos visto. O puedo cortar dos de la izquierda y luego el de la derecha. Ya vemos que el tiempo no es un factor. Pongámonos a explorar. Del todo a la derecha, por tan dejando de último ese, no llega a darnos con esa vaina. Que igual muero. ¿A dónde hay que huir? A ver, por aquí abajo no veo nada. La puerta la veo muy lejos, ¿no? Raseseo. Dice. Son solo tres hilos rojos. Parece que sí. Parece. Estoy chequeando el mapa. Estoy pensando de pronto algún objeto que tenga que usar.
cuando te dice que corres haces lo contrario. Puede ser, ¿eh? Tiene mucho sentido. No sé, por probar vamos a hacerlo. Lo digo porque de normal este bicho, pues tienes que llevar a la contraria, ¿no? Yo te digo que es una buena idea. Hacer. Oye, pues mira, corté la del otro lado y no pasó nada. Cuando te diga que corras, no lo hagas. Mira, corté la de la. ¿Viste que había otra? O sea, había una cuarta cuerda hasta aquí, hasta el fondo. Pues yo creo que puede ser cortar esto y luego la otra. Vamos allá. Menos que sea eso, nomás cortar la otra y luego esa. Ah, ya. La cagué. Le di a correr. Sorry. Mala mía. Le di ahí un segundín, ¿eh? Gracias, sir. Dice, este manco XDD. XDD. Pues que es como un poquito complicado andar mirando las cosas que caen contra lo que dice la wea.
Todavía podría forjar esta, ¿no? Sin problema, ¿no? Ahora me dice que corra. Y pues no corrí, ¿eh? Pues yo creo que en eso no lo puedo cortar. Hola, God. Gracias por los vídeos y bienvenido. Andamos jugando aquí el puzzle más dificiloso, ¿eh? El Yomawari. Se llama Yomawari Midnight Shadows. En el momento estamos rescatando a nuestra amiga Yui, que está siendo acechada por este buen hombre. Vale. Ay, Dios, ¿qué me hiciste tan manco? Como hoy ayudaste a la banana, que ella te ayude a ti con este jefe. No, Rase, no. Mi orgullo me lo impide. Es más. Es más, Rase. Esta es la buena. Quiero. Bueno, pero ya vimos cuál es la cosa ahí. Quedas quieto, puedes moverte hacia arriba y hacia abajo, pero no hacia los laterales. Pasó a ser un juego de terror, un juego de me quiero cortar los huevos. Sí, a huevo. Y fíjate que nos lo llevan diciendo durante todo el juego. No le hagas caso a la voz de la montaña. No le hagas caso. Ah, pero bueno, chinga tu madre, yo que pongo ya no tengo que correr. Y se corre y yo corro. Vale, y además, ¿para qué lo aprendo? Pero, a ver, yo creo que lo estamos disfrutando.
cosa. Racer dice a la primera. Jeje, fácil. A la primera, señores. Qué increíble este mancoteros. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ignoremos esas. Uy. Que Yui sigue enferma, está todavía igual. Qué triste, qué triste. Ven junto a ella. No me puedo mover, qué triste. No me dejes. Juntas para siempre. La cuerda roja se está envolviendo en mi brazo izquierdo. Cortar la cuerda y vuelve otra, ¿no? Cierra los ojos y piensa en la Tirano Burger. Mato Tirano Burger. Toma Tirano Burger. O sea, me tengo que comer con papas nuevamente esto. Desde el inicio, no te creo. La señorita, ¿cómo le va? Vamos a usar mis habilidades para conseguir la primera. Cuenta, ya nos pregunta al inicio, ve con ella y le dijimos que sí. Entonces imagino que habrá que darle que no a la cuerda. O qué.
Cortamos cuerdas en más no poder. Que se me caigan los dedos. Si no funciona el LOL, voy a cortar cuerdas como si no hubiera un mañana. Cuerdas siguen rodeando mi brazo. Cortarla. Sí. Vale, no me deja mover. Yui. Por favor. Para, por favor. Lo siento. No pude quedarme contigo. Para siempre. Incluso cuando me salvaste, siento no haberte rescatado. Siento que no haya podido decirte adiós. Lo siento, Yui. Yui. Por favor. Para de una vez. No puedo soportar esto más. Pero ahora aquí. No mames, el tijeras. No paras, ¿eh? No, no soy yo, ¿eh? Lo siento. Racer dice, no salió vidente. Realmente quería estar junto a ti para siempre. Lo siento tanto. Adiós. Adiós, Yui. Soltar su mano.
bueno, este sí es el final del Yamawari. La brujita esa. Les pregunto, si yo hago esto, ¿escuchan menos el juego? ¿Ya no escuchan la musiquita? ¿Sí la escuchan? Una pregunta como de prueba. Escucha igual. Bajar un poquito el volumen para... Entonces, ¿cómo entendiste al final, Rosy? A ver, yo entiendo, por lo que entendí, fue que al inicio, en el tutorial, la montaña, o sea, el bicho ese, a través del tutorial, hacía que la niña, o sea, Yui, se suicidara colgándose. Por lo que al día siguiente no pude ver los fuegos artificiales con Haru. Y quien estaba con ella era el fantasma de Yui, o la representación esa espectral de ella. Pero lo que está raro es que Haru afirma haber sostenido su mano caliente. Entonces, imagino que a pesar de ser un espectro, pues tenía... O sea, se podría tocar como de... Y tenía pues calor. Y de hecho creo que al final, pues al soltar su mano, imagino pues que eso lo confirma. Pues creo que el final es que Yui se muere y se convierte en uno de esos bichos de la montaña. Y pues todo ese tiempo simplemente Haru estuvo persiguiendo el que le pasó a su fantasma.
El verano está terminando. Me mudé e hice una nueva amiga. Me pregunto si me acordaré de este verano, después de muchos años. A veces me pregunto cómo será el futuro. La vida da mucho miedo. Y bueno, al igual que como hicimos con el Yamawari Night Alone, el siguiente episodio que va a haber de este va a ser como completando los coleccionables. Siempre hay bastantitos, ¿eh? A ver dónde estaban los coleccionables. Aquí, por ejemplo, estos son objetos utilizables. Y entre otros los tesoros. Entonces, eso será lo siguiente que haremos. Así que muchas gracias por acompañarme en esta noche de Yomawari. Y pues espero que la hayan pasado bien. Y pues las risas no faltaron. Así que chao, chao.